Venga, vamos, 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 vamos. Venga, a ver si suerte. ¡Vamos, vamos! ¿Qué cojones tiene? Es un auténtico cangrejo ese André, macho. ¡Qué fuerte! ¡Picadón, picadón! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¿Qué va? ¿Esto no se cansa? ¡Mira! ¡Atento! ¡Macaro! ¡No, chavales! Esta va dedicando a todos mis suscriptores, para todos ustedes, chavales, te merecéis esto y mucho más. Señores, ¿cuánto? ¡Lo tenemos hecha! ¡Dios! 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 Aquí lo tenéis, templando estoy. Captura y puerta con Andrés Vera. Ahí lo tenéis. Bueno, chicos. Llegó otra gran fiesta. Paso, niño. Buen vicio. Te lo merece, pero... Muy buenas pescas para todo el mundo y seguimos con la aventura. Venga, chicos, a tope.
chicos. Buenos días a todo el mundo por ahí. Nos vemos en el pesquerito, como siempre. Andrés Vera se ha escapado un ratete y... ¿qué te digo? Hoy domingo, he venido yo a la mañana. Sabéis que estoy muy liado con el tema del trabajo y... y hay poco tiempo, la verdad. Pero vamos, no me ha faltado ganas de... para levantarme esta mañana también, esta mañana domingo y temprano y... y venía a echar la unadita. Nos encontramos en la punta del espigón de Barbate. Ya te digo, ya habéis visto. Tenemos las cañitas caladas. Estamos pescando con caballa. Habéis visto, estamos pescando por derecho con hilo trenzado gordo. Gametas de 80. Poteras gordas y con medias caballas. A ver qué es lo que ocurre a lo largo de la mañana, chicos. Y aquella la tenemos pescando con tita. Ahora mostraré cómo la estoy poniendo. Y nada, chicos, vamos a disfrutar el surcasting, como digo siempre. Ya tenía ganas de volver pesquero. A cualquier sitio, pues ya te digo, cualquier sitio, cualquier pesquero es nuestro, digamos, donde nos relajamos y disfrutamos de esta bonita pasión. Así que vamos a intentar de tocar por aquí un pescadito, que os lo pueda mostrar. Sigo buscando los depredadores con las caballas, con los cangrejitos y lo que es la tita. Vamos a intentar de buscar una doradita por aquí. Está la cosa difícil, pero vamos. Ahora mismo no tenemos arga, que ya es mucho. Bueno, chicos, pues nada, como digo siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais. Somos 7.000 compañeros, tenemos una picada en esta caña ahora mismo. Somos 7.000, muy agradecidos. Va, seguiremos con las aventuras, como digo siempre, mostrando buenos pesqueros. Echaremos jornadas completas, echaremos algunas jornadas de noche. Habrá de todo. Así que nada, chicos. De parte de Andrés Vera, un saludito muy grande para todo el mundo, para todos mis suscriptores y para todos esos comentarios que siempre estáis ahí apoyándome. Y nada, vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos. Desearme suerte y vamos. ¡Wow! Una dorada, chavales. Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Esto no me lo esperaba yo. A ver si la podemos sacar de la piedra. ¡Ah, sal! A ver si la podemos sacar de la piedra. ¡Sal, sal, sal! ¡Ahí va, ahí va, ahí va ella! ¡Ahí la tenemos, chavales! ¡Ahí la tenemos! Ahora está tirando un poquito. ¡Ahí está! ¿Cómo la saco, André? Ahí está. Vamos a intentar cansarla todo lo que podamos. Porque es que me ha pillado solo aquí.
vamos a hacer una cosa. Bueno, chicos, al final ha podido hacer con ella. Dios, mira lo que le quedaba ya para irse. No, le quedaba nada, vámonos. Menos mal que le ha cogido el nervio y usted está temblando y todo. Le ha entrado la tita, como podéis ver ahí. Mira. Y la ha tenido que pinchar, no tenía más remedio. Tendrá sobre un kilo por ahí, vamos. Y nada, chico. No vea. Qué pelea más bonita. Me ha pillado solo, ya te digo. Y el pincho es muy corto. Ha tenido que bajar hasta ahí. Y esto resbala mucho todavía. Y ha podido otra vez. Así que esta va para la casita. Vale, nos tenemos que enganchar pescado. ¡Oh, caraña! ¡Caso araña! Bueno, chicos, aquí está la voladora con el Shimano Speedmaster, le he metido 0.30. Como estamos haciendo lances cortos, no le he metido cola de rata ni nada, va directo. A este plomito, a este topecito, le he metido rolling nada más, a un 0.30, sobre 2 metros, más chico, haciendo de sencillo. Hemos puesto la tita, vamos a meterlo al lado. Vale. Estamos haciendo lances cortos. Si quiere entrar alguna doradita que se arrima aquí a las piedras, a ver si puedo mostrar por aquí una picadita y ya veo qué ocurre. Bueno, chicos, ahí tenemos las cañitas caladas abajo. Estamos en toda la punta. Ahí estamos a la espera de que se retuerza otra vez la caña. A ver qué pasa por aquí. Vamos a mostrar un poquito por aquí. Y al fondo tenemos la breña. Los acantilados de la breña. Sitio precioso, vamos.
ahí tenemos el pueblo de Barbate, la playa de Barbate. Compañeros allí enfrente pescando. La primera. Bueno, chicos, vamos a hacer un encarne de tita de palangre, un pedazo. La vamos a volver. Ahora mismo no tenemos actividad, tenemos poca actividad, la verdad. Vamos a ponerle los tiznecitos. Al contrario, a ver. Hemos tenido otra picada. Se enganchó el pescado, pero con la mala suerte de que nos ha cortado la línea. El 0.30. Me imagino que habrá sido otra dorada seguro, vaya. Ya la tenemos vuelta y la vamos a atravesar con la agujita. Por dentro, vamos a liar un poco de libra y vamos a tirazarla. Estamos disfrutando mucho de la jornadita de hoy, de la mañana. Vamos, hemos tenido dos picadas, hemos tenido tres, hemos sacado la araña, la doradita y la otra, que lástima que me cortó. Vamos, seguramente sería otra dora. Le liamos licrita bastante. Es un cebo, de esta manera se vuelve más tierno, claro, al darle la vuelta, pero es muy efectivo también. Ya la tenemos preparadita. Bueno, así que he hecho un 1/0. Vamos a ya la tenemos ensartada. Le vamos a dejar la muerte escondida y vamos a probar. Bueno, chicos. Bueno, chicos, vamos a pesar la doradita. Sabemos lo que pesará. Yo le he hecho sobre kilo y algo. ¿Lo tenéis? 1,200 kilos, chicos. No es que sea gran cosa, pero vaya, por lo difícil que están, pues mira, es una satisfacción de poder dar con ella. La vira para la casa, nos la vamos a comer allí con la mujer y los niños, ya te digo. Bueno, pues esta doradita se la quería dedicar a un gran compañero amigo mío,
que lo he conocido gracias a todo esto, a esto de la pesca, el amigo Pedro Atunarro. Pedro, te la dedico, sabes que te aprecio mucho y eres un tío por derecho, como lo digo, como muchos de ustedes. Y esta va dedicada para ti, Pedro. Ahí. Ya por lo menos nos vamos con la satisfacción de que, mira, hemos tocado un pescadito. Bueno, chicos. ¡Buah! Otra araña. ¡Buah! Arañote. Cuidado. Cuidadito. Bueno, chavales. Acaba de entrar una araña. Esto es un pescado que hay que tener mucho cuidado con él. Como nos llega a picar, tenemos que irnos para el hospital. Ahí está. Vamos a intentar liberarlo sin hacerle daño y le vamos a quitar el anzuelo, a ver cómo. Pues bueno, chicos, hasta aquí la jornada de hoy. Pasado 5 o 6 horitas de pesca, que era la intención, echar mañaneo. Ya son las 1:30 y con todas las cositas recogidas, pues toca ya de irse y descansar un poquito también, que ya te digo, estamos trabajando muy duro y el cuerpo también necesita también un poquito de descanso. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado la jornada. Se ha hecho lo que se ha podido. Hemos tocado las camas, hemos tenido 4 picadas, de las 4 han salido 3 piezas. Y otra seguramente sería una dorada, me picó y al traerla me cortó, vamos, la pica era de dorada. Así que nada, chicos, como digo siempre, muchísimas gracias por el apoyo. Ya somos casi 7.000 suscriptores. Será porque las cosas están haciendo bien, siempre mostrando lo que es la realidad de la pesca, siempre, sin engañar a nadie. Mucho menos, que veamos cómo están los pesqueros y las costas, y ya te digo, pero siempre será un disfrute salir al pesquero y echar la jornadita de pesca. En este caso he venido solo, los compañeros no cuadra con ellos, ya te digo. Así que nada, chicos, un saludito muy grande y nos veremos para cuando ya tenga un poquito más de tiempo. Seguiremos haciendo más videitos y en pesquero salvaje, como os lo digo, en estado puro. Y nada, un saludito